nosaltres no ha sigut fàcil trobar unes motivacions extres al ja aconseguit títol de Lliga, però bé, demà, doncs, què millor doncs, que primer despedir el Camp Nou, que és molts anys d'història, d'emocions, de passió, de partidassos. Demà serà un dia molt emotiu i se li suma també al comiat d'en Sergio Busquets i Jordi Alba, doncs, motivació extra per nosaltres per fer un gran partit, per mostrar la nostra millor imatge, per guanyar el partit, perquè la gent vingui a l'estadi i tinguem un comiat excel·lent i s'ho passi bé, sobretot doncs, que vegin un gran futbol i tant de vols i brindem la nostra millor versió, home, sí. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri, en directe a Catalunya Informació. Aquesta setmana s'ha fet oficial la sortida de Jordi Alba. Jo m'agradaria preguntar-te per aquestes sortides de jugadors emblemàtics. No tant pel cas de Bussi, que sempre has verbalitzat que tu esportivament comptaves amb ell, si en el de Piqué i en el de Jordi Alba, que són jugadors que des que tu vas arribar van prendre protagonisme i han acabat sortint. Com que has tocat totes les tecles d'aquest piano, diguem, has estat jugador i saps què suposa, a mi m'agradaria focalitzar en la part emocional. Si a tu consideres que això ha estat el més difícil de la teva feina, perquè quan vas arribar sempre vam assenyalar que havies estat company de molts ells, no sé si això és el més difícil del que t'has trobat a la banqueta del Barça. Merci. Bé, no sé si el més difícil, però una de les coses més difícils, no? Gestionar amics, gestionar gent que hem compartit tantes coses, haver de dir-los jo personalment, o haver de prendre decisions de que no han de jugar o que un altre està per sobre d'ell, doncs fins a quin punt hi ha l'amistat i fins a quin punt hi ha la professionalitat, no? Bé, al final sóc l'entrenador del Barça, he de prendre decisions, estic per això, i moltes vegades són decisions doloroses, no? I em va passar amb Piqué, em va passar amb Dani Alves, em ha passat ara amb Busquets, però ha sigut més una decisió seva, i també amb Jordi Alba, no? No ha sigut fàcil per mi com a entrenador, però estic aquí per prendre decisions i per mi el càrrec d'entrenador està per sobre de qualsevol altra cosa, no? Jo el que prioritzo és l'equip, és el grup, és el club, i hem de ser molt professionals en aquest sentit, no? I els he dit moltes vegades que no és una decisió personal, sinó que futbolística i de grup. Però sí, no ha sigut fàcil gestionar tot això. Bon dia, Laia Coll de RAC1. Bon dia. Demà últim partit al Camp Nou. Hi has viscut moltes coses, però si t'haguessis de quedar amb un moment, quin ha estat el teu millor moment al Camp Nou? Gràcies. Home, si m'he de quedar amb un, em quedo amb com vaig marxar del Camp Nou, no? El debut també és important, totes les vivències, els títols, però sobretot al final nosaltres, a part de ser professionals, som persones humanes, no? I el més important és l'estima de la gent. Al final, marxar del Camp Nou amb un comiat com vaig tenir jo guanyant el triplet, em quedo amb aquell dia, no? De la sensació d'haver fet bé la feina i de l'estima de la gent. Potser em quedo amb això. Xavi Lemus. Sí, hola, Xavi. Hola. Xavi Lemus de TV3. Entrant una miqueta en aquesta dinàmica del comiat del Camp Nou, no sé quina sensació viuràs tu quan s'acabi el partit i passis a la història com l'últim entrenador que ha trepitjat la banqueta de l'antic Camp Nou. Òbviament, després tornareu quan ja sigui nou. No sé si també t'has parat a pensar en aquell moment en el que significarà tot plegat. Sí, bé, ho he estat pensant. Ahir pensava, per exemple, no, que serà un comiat emotiu, sobretot, i d'alguna manera també amb una part trista, perquè acomiadem doncs, el que ha estat el nostre estadi durant moltíssims anys, no? I hem viscut tantes coses. Jo m'he sentit al Camp Nou com casa meva, no? Primer de jugador, ara com a entrenador. Bé, són moltes emocions. Intentar doncs, fer el millor comiat possible, però bé, que és per una bona causa, no? Per tenir un Camp Nou millor, un Spotify Camp Nou millor, on la gent, els culers, els socis, aficionats, es puguin sentir fins i tot millor, el jugador, l'entrenador, doncs tothom estigui més a gust, no? És per un bé comú del barcelonisme, no? I crec que és positiu. Tot i que demà serà un punt, serà trist, sí, serà trist. Albert Hernández. No, Albert, primer. Sí, hola, Xavi, Albert Hernández de Televisió Espanyola. Con pocos retos que os quedan ya hasta final de temporada, no sé hasta qué punto dentro del equipo se le da valor y se intentará que Lewandowski gane el Pichichi y Ter Stegen el Zamora. Sí, es uno de los objetivos ahora, ¿no? Objetivo colectivo también
es acabar con buenas sensaciones, acabar ganando. Llevamos dos derrotas consecutivas, pese a que el objetivo ya está claramente y holgadamente conseguido, pero nos gusta ganar, nos gusta disfrutar en el campo y lo más importante es eso, acabar con buenas sensaciones. Ojalá Robert, a nivel individual, se pueda llevar el pichichi, Marc André Ter Stegen, el portero menos goleado, también lo de el récord de la portería cero. Nos gustaría, claro que sí, redondear la temporada con estos récords, ¿no? Y con estos premios. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez. Buenas tardes. Alba dijo que había hablado con el presidente, que había hablado contigo, que fue una conversación muy agradable. Me imagino que ahí le hiciste ver que iba a tener un panorama muy complicado la temporada que viene, pero un poco lo hilvano con lo que decían antes. Se han marchado Piqué, Busquets, Alba prácticamente en unos meses. ¿No te preocupa que el equipo pueda perder liderazgo o personalidad de jugadores tan carismáticos como estos? Bueno, es una evidencia que los echaremos de menos, ¿no? Jordi y Busi eran muy importantes dentro del vestuario, han sido dos de los capitanes y futbolistas que han sido referencia para sus compañeros. Tanto Busi como Jordi han ayudado mucho dentro del vestuario, pero al final los roles se van marcando y se van, de alguna manera, en la primera, segunda, tercera semana ya vas viendo también otro tipo de liderazgo, ¿no? Hay gente que tiene que dar un paso al frente como capitán, como líder del equipo. Yo no estoy preocupado por eso. Los echaremos de menos, sin duda. Pero no tengo preocupación ninguna para quién serán los capitanes. No habrá problemas. Tenemos un ambiente muy bueno y hay orden dentro del vestuario. Entre ellos se llevan fenomenalmente bien, entonces no veo ningún problema por ahí. Hola, mister. Buena tarde. Hola, buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por Koundé. Salió al paso hace unas horas en redes sociales diciendo que él nunca pidió salir, que se va a quedar en el Barça. ¿Cómo fue, todo lo que puedas decir, cómo fue esa conversación con Jules? ¿Qué te pidió? Si tú le entendiste a él y si él entiende la situación del club y de la plantilla y si para ti Koundé es intocable de cara a la próxima temporada. Gracias. Bueno, esta pregunta ya me la hicisteis hace 4 días y ya respondí, ya dije que no había ningún problema con Koundé, pero seguís escribiendo que hay un problema y que hay un problema, y por más que diga yo, y esta semana también escribiréis que hay un problema. Ya dije que no había ningún problema, que yo hablo mucho con los futbolistas, de hecho ya hablé con Koundé, lo hice público también el otro día en prensa, y no hay ningún problema, no hay ningún problema, ni uno. O sea, fue una conversación muy buena, muy sana. Jules es un gran chico, es un profesional de los pies a la cabeza. Para mí es pieza fundamental, nos ha dado mucha seguridad atrás, jugando de lateral, jugando de central zurdo muchas veces. No hay ningún problema, ni uno. Víctor. Buena tarde, Xavi. Buena tarde. Para el tiempo de juego. Esta semana está Coldplay en Barcelona y todos recordamos una canción, Viva la Vida, que asociamos al mejor Barça de la historia, al de Pep, al suyo y el de sus compañeros en el terreno de juego. ¿Se imaginan unos años tener una canción que se asocie a un Barça exitoso como Xavi, con Xavi Hernández como entrenador del Barça? Y si es así, ¿qué canción y qué estilo le gustaría? Gracias. Bueno, le diremos a Coldplay que fabrique, ¿no?, una nueva. Bueno, es que el tema de la música se lo decía Sergi ahora. Yo voy en un autobús aparte. Normalmente los jugadores no sé qué música ponen. En el vestuario estoy muy poquito con los futbolistas. Les dejo que estén tranquilos y la música son ellos, los DJs son ellos. Pero sí, claro que sí. Si hay una canción en el mejor Barça de la historia es que hicimos historia, ¿no? Pues ojalá podamos hacer historia otra vez como ese equipo y hayan canciones que se refieran a ese o a este equipo nuevo, ¿no? Ojalá. Ya le pondremos música, no te preocupes. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Buen día, Germán. Buen día. De Radio Nacional. Ya sé que estás pensando evidentemente en lo que vendrá, porque lógicamente se acaba esta temporada y hay que pensar en la próxima. La próxima se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. ¿Has empezado ya a planificar? ¿Te has interesado ya por cómo será todo? ¿Lo has visto? ¿Y qué sensaciones tienes de este traslado? Gracias. Bueno, mi sensación es que no será fácil, porque hemos sentido el Spotify Camp Nou pues muy, muy de cerca, muy como nuestra casa, nos hemos sentido como nuestro hábitat natural, hemos estado a gusto, cómodos con nuestra gente, la afición en los últimos años ha estado de 10, y bueno, hay que trasladarse a otra casa, ¿no? Hay que hacer la nuestra, hay que sentirse a gusto, pero sobre todo que necesitamos a la gente entienda que no va a ser un año fácil, va a ser un año complicado,
es en nuestra casa, pero yo creo que la gente, tal y como está, con la ilusión que vemos en las calles, en el Camp Nou, y yo pienso que se va a trasladar a Montjuïc para apoyar al equipo, ¿no? Va a ser muy importante que la afición tenga en cuenta que les necesitamos mucho. Santi, sí. Hola, Xavi. Santi Valle, Cadena SER. En los últimos días no hemos visto a Pedri, que bueno, debe tener molestias, arrastra algo y tiene que, como ya no se juega nada, es normal que no esté, ¿no? Pero hay en junio la Nations League. No sé si sabes ya si va a jugar esa competición y si eres partidario de que la juegue o que descanse este verano, porque ya pasó hace dos temporadas eso de que estuvo 70 partidos seguidos y al final le pasó factura. Bueno, tenemos comunicación directa con la federación, con el seleccionador. Además, tengo muy buen trato con Luis de la Fuente y estamos en comunicación permanente. Creemos que Pedri necesita también este descanso, tiene mucha fatiga muscular, ha forzado muchas veces para poder estar con el equipo y creemos conveniente que es momento de descansar, ¿no? De desconectar un poco, porque ha tenido desde su aparición casi como profesional en el Barça muy poco descanso, ¿no? Y le interesa descansar, pero estamos en comunicación directa con la federación. Anaís. Hola, Xavi. Hola. Bon dia. Anaís Martí, bon dia. De La Vanguardia. Marxa Busquets, marxa Alba, va marxar Piqué, l'equip l'any que veure de jugar a Montjuïc. Tens la sensació de que és el final d'una etapa perquè en comenci una nova amb un Barça molt més jove, amb nous líders, i què n'esperes, si és que sí, d'aquesta nova etapa? Gràcies. Bé, jo crec que aquest any ja diria que ha començat una nova etapa. Sí que és veritat que ara patirem aquest canvi d'escenari, no? Del Camp Nou passarem a Montjuïc, però no tinc la sensació d'un canvi generacional. No el tinc. Jo crec que hem fet un canvi o una evolució en l'equip natural, no? Al final, l'arribada de Valde ha fet que Jordi Alba jugui menys. Sí que Busquets ha hagut de jugar més perquè no té un substitut natural i per això necessitem doncs, un fitxatge top en aquest mercat, i a partir d'aquí no veig un canvi generacional. Jo crec que els que han sigut molt importants aquesta temporada, l'any que ve ho seguiran sent, o almenys així creiem que ho han de ser. Li veig més el canvi d'escenari de Camp Nou a Montjuïc, però no canvi generacional. No el veig tant. Javier Gascón, sí. Hola, Xavi. Javier Gascón, de Mundo Deportivo. Con la marcha de Alba, Valde queda muy solo en la banda izquierda. Hay que reforzar el lateral zurdo, queda cubierto con Marcos también. Sí, no, ahí ya tenemos tanto a Valde como a Marcos. Los dos son en la posición natural como lateral. Ahí no hay que reforzar nada. En principio, Marcos y Valde son los futbolistas que deben ocupar esa demarcación. Hola, Xavi. Albert Roger, de Gigantes. Hola. No sé si has pogut parlar els últims dies amb Ansu Fati, com l'estàs veient i si saps ja si té la intenció de seguir o prefereix provar sort a un altre equip. Gràcies. No, a nivell personal no he parlat amb ell d'aquestes coses. Creiem que és aviat, no sabem encara la situació econòmica del club, no sabem encara la situació de fair play. A partir d'aquí decidirem coses, no només per Ansu, sinó per tots els futbolistes. No hem decidit res perquè encara no sabem l'escenari que ens trobarem. Si podrem fitxar, si no podrem fitxar... Les sortides, entrades, tot això ho hem de planificar a partir d'ara. Ja aquesta setmana n'hem parlat, però encara no sabem l'escenari que ens trobarem. Hola, Xavi, què tal? Sergi Capdevila, del diari Esport. Has apuntat en diverses ocasions que una de les prioritats, probablement la gran prioritat, és trobar un substitut per Sergio Busquets, que deixa un forat enorme. I et volia preguntar una mica, des de l'estaf, quin perfil teniu en ment, què es buscarà, si s'intentarà contractar un perfil semblant a Sergio, si pot tenir cabuda un perfil potser més físic, com ha estat sonant amb el cap en Rabat, potser. Has parlat molt de Zubimendi, que potser és el més semblant a Sergio. No sé quin perfil té l'estaf al cap per aquest pivot del futur pel Barça. Gràcies. Bé, per nosaltres és clar, el que sigui més complet, el que sigui per nosaltres... que normalment fem la planificació, el que creiem nosaltres que sigui el millor pivot per substituir el Busi, no serà fàcil, però a partir d'aquí, l'escenari, com li ha dit el teu company, depenem del fair play una altra vegada i depenem la situació econòmica del club. Intentarem incorporar doncs, la millor opció que creiem convenient. Però el perfil ha de ser doncs, un jugador molt, molt determinant en aquesta posició, natural en aquesta posició, molt fort també físicament per guanyar duels, tàcticament molt, molt intel·ligent, tècnicament bo, perquè al final nosaltres tenim molt més la pilota que no. Bé, doncs
una mica doncs, el substitut natural de Musi. Hola Xavi, bona tarda. Bona Nacho tarda. Jiménez de Más que Pelotas. Con Busquets siempre habías insistido de que te hubiese gustado que continuase. En el caso de Jordi Alba, ¿cómo era la situación? Porque al final él ha decidido que se quería marchar, pero ¿a ti te hubiese gustado ver a Jordi Alba una temporada más en el Barça como estipulaba su contrato? Gracias. Lo de Jordi ha sido una decisión suya, personal. Él ha decidido marcharse. Ha sido él que ha dado el paso. Cuando hemos hablado es él que ha venido y me ha dicho que cree que es el momento. Creo que ha llegado la hora y así fue. La conversación... no voy a desvelar ahora toda la conversación, pero una conversación muy larga, muy positiva, que nos dijimos muchas cosas y a partir de ahí él ha estado muy positivo, nos ha ayudado en todo momento, ha sido un ejemplo y eso es lo que me queda, ¿no? De la sensación de que nos ha ayudado en todo, jugando y no jugando. Bon dia, Xavi. Joan Domènech, bon dia. Del periòdico. Com s'explica que el Barça durant aquests anys no hagi sigut capaç de fabricar un possible relleu per Busquets, si és que no existeix en el Barça B, o un lateral dret. Tu t'ho expliques? O és un error que s'ha comès aquí en el club, que no s'hagi creat les figures successòries de les figures que es anaven a perdre? Sí que s'han generat, no? Recordo, per exemple, Samper, recordo Oriol Romeu, que és un futbolista doncs, que per culpa de que el Busi era insubstituïble, el mateix Torella ja va haver de marxar. Va haver de marxar a buscar-se una mica la titularitat a un altre equip, no? El Torella ja. O sigui, estem parlant d'un futbolista espectacular. I la sort que hem tingut que Busquets no s'ha lesionat mai. És a dir, ha fet 15 temporades i d'aquestes 15, l'altre dia mirava, jo crec que ha fet de 50 partits, n'ha fet 48, o 47, o 45, o 46. Clar, llavors els jugadors al final diuen... he de marxar o he de buscar-me la vida a un altre lloc, no? Ara és el moment, sí, ara és el moment de buscar un substitut. Potser ara doncs, no tenim clar quin substitut hi ha a la casa, doncs l'hem d'anar a buscar a fora, no? Guillem. Què tal, Xavi? Bona tarda. Bona tarda. Guillem Borràs per Iniestazo. Està a punt de terminar tu primera temporada, perquè viniste la passada, però esta ha sido la primera de forma consistente de tu proyecto. Te quería preguntar en qué punto crees que está el equipo y, sobre todo, futbolísticamente, si está en el que tú imaginabas. En según qué aspecto, sí, hemos tenido momentos muy buenos, momentos excelentes, otros momentos malos, que no hemos estado bien en el juego colectivo y esto es lo que más me ocupa, ¿no? De alguna manera, de decir, tenemos que mejorar en el juego, ¿no? Juego posicional, el ataque posicional, atacar de mejor manera, que entendamos mejor en el campo y la toma de decisiones sea mejor. Tenemos que trabajar mucho más los movimientos en ataque, en muchas cosas que le estoy dando vueltas ya para empezar ya el primer día de la pretemporada para insistir a los futbolistas. Tenemos que mejorar, sí. Ya dije que el otro día ponía una nota de notable, pues aquí en el Barça hay que buscar el excelente. Tenemos que mejorar en muchos aspectos. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. Marc Sebastià per l'agència EFE. Et volia preguntar per la tecnologia de gol automàtica, que ara torna a ser una mica el centre del debat. S'aplica en moltes lligues europees, també a la Champions. Entens que la Lliga Espanyola teva hagi decidit no aplicar-la la temporada que ve pels 4 milions que comporta primera i segona divisió, justificant que amb la tecnologia de VAR ja n'hi ha prou? Bé, doncs hem vist que aquesta setmana que no n'hi ha prou, no? Perquè no queda clar doncs, si va entrar o no la pilota, per un equip va entrar, per l'altre no. Doncs si es pot anar millor, no? Si diem que al Barça busquem l'excel·lència, crec que la Lliga Espanyola també hauria de buscar l'excel·lència. I si tenim una eina doncs que queda més clar tot aquest tipus de situació, crec que l'hem d'anar a buscar. Marcelo. Xavi, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Marcelo Beckler, de TNT Esports Brasil. Aquest cap de setmana es juga l'última jornada de la Premier. Guardiola la va guanyar per la quinta vegada en 7 anys, va guanyar 3 vegades aquí, 3 vegades a Alemanya també. Més que guanyar, tu creus que Guardiola canvia el joc? Per exemple, treure Messi de la banda, posar-li de nou, de fals nou, ara amb els Stones, no? Que surt de central per ser un migcampista més. Més que guanyar, Guardiola va canviar el futbol? Home, jo crec que és la persona... El Pep és la persona que et diria més influència de la història del futbol dels últims... Ell va començar el 2008. Dels últims 15 anys. Segur. Els entrenadors o han anat a Guardiola o han anat o han sigut com un anti-Guardiola. Per tant, doncs,
ha influït moltíssim en, en els últims anys del futbol. Per mi és la persona amb més influència de la història dels últims anys, i tant. Sempre deixa un llegat extraordinari, passi per on passi. És brillant, una persona brillant, un entrenador excel·lent, per tant, és una referència per tots nosaltres, tots els entrenadors. Hola, Xavi, bona tarda. Bona tarda. David Ibáñez de Mediaset. ¿Cómo ha sido el desgaste esta temporada, viniendo de la temporada pasada, que se sufrió tanto, que lo tenías tan difícil? No sé lo que preveías para este año, y tú sabes que aquí los entrenadores sufren mucho, las canas van saliendo, de momento lo llevas bien. Bueno, esto va tirando para atrás. Esto va un poco... Es normal, se sufre mucho, sí, entrenadores, de verdad. Hay días que son muy duros, sobre todo cuando pierdes, cuando tienes que animar al grupo, cuando te señalan a ti como máximo responsable. Bueno, pues estoy encantado, estoy agradecido de estar aquí, estoy en mi casa y pues, soy el más feliz del mundo, cuando las cosas van bien. Y cuando no, pues es el otro lado, Soy la persona más triste y me intento animar a mí mismo para animar a los futbolistas, pero muchas veces te sientes solo, sí, como entrenador. Supongo que les pasa a todos, pero contento de cómo ha ido, agradecido por la oportunidad de entrenar al Barça y de estar donde estoy, muy feliz. Paula. Hola, Xavi, buenos días. Hola, buenos Paula días. Muriel para A3 Media. Te quería preguntar también por Guardiola, pero en este caso sobre las palabras, ¿no?, que ha dicho en esta lucha contra el racismo. Decía que conociendo este país, conociendo a España, él sí. No cree que este problema se vaya a solucionar. ¿Crees como él y qué opinas tú? No, yo ahí discrepo. Yo ahí discrepo de Pep. Mira que estoy de acuerdo en casi en todo, ¿eh? Pero ahí discrepo, yo creo que es un tema educacional. Yo creo que es un tema de educar a la gente, a las nuevas generaciones. Sí, si nos quedamos como estamos, pues no. Entonces no avanzaremos. Pero si, por ejemplo, el otro día se para el partido, los futbolistas se van para casa, pues ya estamos educando a la gente, ¿no? Yo creo que hay que cambiar eso a nivel educacional. Ya las nuevas generaciones, los niños, que vean que el insulto no es lo normal. Eso no es normal. Para mí no es normal que me insulten en un trabajo, ¿no? Pues entonces ahí hay que cambiar cosas. Si no funcionan, hay que cambiar. Ahí discrepo. Yo creo que es un tema ya de los estamentos, de las federaciones, del gobierno, de la presidente de la Liga, que esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo para educar a la gente, para que erradiquemos ya de una vez por todas el racismo. Ahí discrepo. Jordi Blanco. Buen día, Xavi. Buen día. Jordi Blanco, de ESPN. Has estado hablando de Busquets, del tema de Busquets bastante. He visto esta mañana un reportaje muy emotivo en Mundo Deportivo, en el cual se os pregunta a varios protagonistas del Barça vuestro primer recuerdo. Tú has contestado que tu primer recuerdo es Schuster en un Gamper en el Camp Nou. A partir de aquí he podido relacionar en el sentido de que, de la misma manera que cuando se marchó Schuster del Barça, el Barça no le encontró, no buscó o no tuvo un relevo como tal para Schuster, y sobrevivió y triunfó al cabo del tiempo. ¿Podría darse el mismo caso ahora, que Busquets no tuviera lo que es un recambio específico y que se cambiara, no digamos el sistema, pero quizás sí la personalidad del equipo, y que quizá no fuera tan importante encontrar un heredero para Busquets, sino una sucesión más global? No sé si me explico. Sí, sí, no, te entiendo perfectamente, pero no, hay que encontrar a esa pieza. Si queremos competir bien el año que viene, tenemos que encontrar esa pieza. Para mí es fundamental como entrenador. Para nosotros Busi ha sido fundamental y muy importante para conseguir tanto la Supercopa como la Liga este año, ¿no? Entonces se nos va un jugador que ha sido muy, muy importante, tanto dentro como fuera. Entonces hay que encontrar un jugador muy importante para sustituir a Busi. Muy importante. Para mí es la clave para poder competir el año siguiente. ¿Qué tal, Xavi? Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per al diet del Barça. Ahora, con las salidas confirmadas de Busquets y Jordi Alba, si echamos la vista atrás y miramos la plantilla que había cuando llegaste tú, solo quedan 9 futbolistas, sin contar los cedidos. Te quería preguntar cómo valoras, cómo interpretas tantos cambios en la plantilla en tan poco tiempo. Gracias. Pues es fácil. Aquí, cuando las cosas no funcionan, pues hay muchos más cambios. Y cuando las cosas funcionan, pues no hay tantos. Pero es que es normal. Cada año han habido 4 o 5 salidas mínimo. Y 3-4 fichajes, más o menos de media, ¿no? Entonces,
aquí hay que reforzarse cada año, hay que ser mejor, hay que... Si hemos ganado Liga y Supercopa, pues el año que viene me vais a exigir ya pues, otra Liga, otra Champions, ¿no? Entonces hay que reforzarse. Es normal, yo lo veo natural, lo veo con naturalidad.